Saludos, mi nombre es Osvaldo Malfisi. Hoy quiero traerle un nuevo segmento o una nueva sección que se llama Inteligencia Emocional. Voy a estar publicando diferentes artículos durante la semana y los meses de este tipo de inteligencia. Pueden accesar a mi blog a través de www.comunicacionefectivapr.wordpress.com. Se pueden suscribir, es completamente gratis. Hoy quiero presentarle una cita del famoso filósofo Aristóteles, y él decía que cualquiera puede enfadarse, que eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto o en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. El filósofo Aristóteles nos indica en esta cita que las emociones no son reconocibles, no las conocemos, no sabemos cuándo se experimentan o por qué se experimentan, o no sabemos cuándo es el momento preciso para expresar una emoción. Y esto es lo que nos plantea el filósofo. La ciencia también nos dice que sin emociones no se puede vivir ni sobrevivir. Yo estoy completamente de acuerdo con esta teoría. Los diferentes tipos de respuesta o de información que recibimos de nuestro ambiente o de nuestro entorno hace que reaccionemos de diferentes maneras, generando así, a través de la comunicación, sentimientos. Por eso los medios de comunicación son bien importantes. Cuando nos comunicamos con diferentes personas, como son los amigos, nuestro jefe, nuestros hijos, en nuestras relaciones, estamos enviando sentimientos positivos o negativos que hacen que nos afecten en nuestras emociones. También las propagandas, los anuncios, todas las publicaciones de marketing que se ofrecen, el periódico, constantemente están creando en nosotros diferentes tipos de emociones a los cuales nos vemos inconscientemente afectados. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que se experimentan en nuestro cuerpo cuando recibimos información, un estímulo del entorno. Permiten que nos adaptemos a ellos, como es el frío y el calor, etc. Las emociones se expresan o se comunican de diferentes formas, como en las expresiones faciales, las posturas del cuerpo y el sistema nervioso. Ahora voy a hablarles sobre algunas de las emociones, como es la sonrisa. La sonrisa es una expresión facial que es producida por la alegría, pero también la sonrisa puede ser fingida por otro diferente motivo, como es la ansiedad. Esta expresión facial hace que nuestro cerebro produzca endorfina. La endorfina es un químico que segrega a nuestro cerebro que reduce el dolor físico y el dolor emocional. Esta emoción provee una sensación de bienestar. La endorfina también es liberada por diferentes sustancias, como son las drogas. Se le apodó la hormona de la alegría. Otra emoción es la emoción de ira. La ira es una emoción que aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de adrenalina y noradrenalina. Debido a diferentes estímulos como el estrés, esto también causa que tengamos ataque a la edad de los 40 cuando vivimos en un ambiente bien estresante en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Por eso debemos tener una inteligencia emocional para saber cuando vivimos en una carga emocional que nos pueda afectar a nuestra salud. Mi próximo artículo va a ser referente a lo que es la inteligencia emocional y cómo se van a ir aplicando en nuestro entorno o en nuestro ambiente. También voy a estar publicando nuevos artículos sobre lo que es la comunicación no verbal. Voy a estar creando nuevos videos sobre expresiones, mentiras, posturas. Este sería el fin de mi artículo, espero les haya gustado. Alguna sugerencia puede dejar su comentario en la página. Les repito, la página es www.comunicacionefectivapr.wordpress.com.